¿Qué pasó, Carón? Tiene más rato, chao, que no salgo a pistear, brother. Ya sabes, ahí con los compas así, a echar unos alucustes bien padrotes, coño, en una de esas cantinas de 3 pesos, chao. Y yo lo que más disfruto no son los bares así picudos, coño, de mucha lana, que la música suena igual, coño, sino a mí lo que me encanta, chao, son las cantinas, Carón. De esas cantinas que tienen las meseras de tacona, chao. De esas cantinas donde te dan los vasos desechables y parece que ya le dieron como 20 lavadas, chao. De esas cantinas donde no sabes si el chilpachole es de camarón o son las antenitas de la cucaracha que se asoma ahí en la botana, coño. Pero comenta aquí abajo, brother, la neta, ¿a poco no? La neta, la botana de la cantina es la más sabrosa, coño. Pero agua, Carón, porque si tu estómago no es de chongo, hija, no la vas a pasar bien. Cuando uno sale a la cantina con sus compas, te das cuenta que esto no va a acabar bien, Carón. No sé si es la adrenalina que provoca el cuerpo al saber que vas a chupar ta. Y para los que no sepan lo que significa ta, es mierda en maya, chao. Y con tus camaradas que parecen salidos de un penal de máxima seguridad. Aquí donde vivo hay buenas cantinas, coño. Desde el grillo marino hasta las ardillitas. Ya las recorrí todas, coño. Saludo para todo, brother. Más ese olorcito. Ah, a cantina, brother. Todas huelen igual, coño. Y lo extraño, coño. Un consejo ahora que me acuerdo, chao. No agarren los hielos que están en el baño. Clásico que tienen unos compas con los que sales, que comienzan de una manera y terminan en otra. Ahí te van los tipos de amigos. El amigo desmadroso. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Shop, shop! ¡Yeah, yeah! ¡Ah! El amigo ligador. El amigo mandilón. Sí, mi amor, ahorita voy, lavé los trastes. Espérame, ahorita llego, mi amor. Un ratito más, una nada más, una nada más. El amigo empresario. ¿Qué pasó, brother? Acabo de vender unos terrenos, brother. Ahorita el e-commerce es lo de hoy, bro. Oye, compa, ¿y no puede poner ahí una tanda de chela, coño? Chingue, brother. Chingue, bro. Lo que pasa es que me acabo de quedar sin feria, bro, porque tuve que pagarle a los empleados, bro, para darle su aguinaldo, su bono y cuanta chingadera, bro. Me quedé frío, bro. El amigo fresa. ¿Qué pasó, bro? ¿A poco me trajeron aquí, bro? No mames, bro. Es una cantina de mala muerte, bro. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas, bro. No, bueno, pues vamos a tomar una y después nos vamos, bro. ¿Aceptan tarjeta, verdad? American Express. El amigo que le falsea la reversa. ¿Qué pasó, compadre? Acabo de terminar de ver el box, chao. ¿Qué madrazo le dio el Canelo, eh? Ay, pero también está usted guapo, compadre. ¡Arriba el América! El amigo que no quiere que sepan que salió. ¡Nada, mi vieja! ¿Qué pasó, mi amor? No, hombre, sí voy a llegar. Poquito tarde, pero voy a llegar, que estoy cerrando ahorita unos negocios. Aguántame tantito, no, no, no. Sí, sí, llego, mi amor. Un ratito más, no te preocupes. Estoy bien, estoy bien. Bueno. Que nadie vaya a tomar fotos, ¿eh? Porque me van a chingar. El amigo calladito que se pone loco. El amigo madreador. ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué me ves? Ah, soy yo, chao. Ah, qué guapo estoy, ah, ¿no? El amigo que está en campaña. Tal, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Muy buena las tenga, buenas tardes. Está gruesa la vaina, chao. Con este calor y la deshidratación que le llaman, brother, se pone bien cabrona. La neta, tomas agua helada para sobrevivir, carón. Pero con un calorcito que hay por aquí en el sur, arriba de los 35 grados, chao,
lo combatimos con unas chelitas así bien elodia, brother, bien muerta, coño. Una Kawasaki Z400, chavo. Pero ya con unas chelitas encima, coño, ya empieza a cambiar la percepción de uno, brother. Y lo que se pone más gusto son los meseros, coño. Hay meseros buenos, coño, pero hay otros que son tiburones, carón. Cuando vas solo, carón, porque sí, la neta, brother. Hay veces que uno quiere ir solo, coño, que no quiere compañía, que no quiere escuchar, que no quiere platicar, coño. Yo una vez me fui solo, carón. Me acuerdo haber tomado como un sil, chao. Me duermo, ya habían como 15, carón. Todavía me acuerdo, chao. Ah, buenas tardes, buenas tardes. ¡Mesero! Ahí está, jefe, su botana, su vasito. ¿Qué pasó, chao? ¿Qué es esto, coño? Bueno, traen, bueno, misil, disculpe, chao. Ahorita le traigo botana, el déjala, pero traen un misil. Ahí está, jefe, mire. Ahora sí, se lo voy a servir. Ahí está. Que lo disfrute, maestro, ¿eh? Bueno, cualquier cosa me avisa. ¿Qué pasó, jefe? Hoy sí tuvo buena la enfiestada, ¿eh? ¡Más! Sí se fue en grande. ¿Cómo? Yo nada más me tomé una, maestro. Ja, ¿cómo que una? Mira, nada ¿cómo? Más todo lo que te yo nada más me tomé una, maestro. Una nada más me tomé. ¿Qué le vamos a hacer, maestro? No. Son 700 varos. ¿Va a pagar o le llamo a la policía ahorita? 700 varos, maestro. No me chingue. No, pues eso es lo que es, maestro. Bueno, ni pedo. ¡Maestro! Uno de los principales motivantes, brother, son las meseras, caro. ¿Quién sabe qué es lo que tiene las cantinas o qué es lo que le echan al pisto? Pero uno la va viendo mejorcita conforme va pasando los alipuses, coño. Cuando ya lleva como 10 y el tecladista ya está en el clímax, te dan unas ganas tremendas de bailar, chao, y echar el bailongo ahí bien sabroso. Te da una gana de bailar, chavo, ya picado. Tiene una pareja ahí para bailar, güey. Y le pregunta: ¿qué pasó, chamaca? Más que hermosa te ves. Oye, este ambiente se me antoja echar un bailecito así, padrote. ¿Cómo está la jugada? A 10 pesos si bailamos separados. A 15 si bailamos agarrados. A 20 si me agarras de la mano. A 30 si quieres cachete con cachete. ¡Ah! A 40 si quieres de cartoncito de cerveza. Y a 200. Pues toma 300, vámonos. Ahí en la cantina, uno agarra gusto por las llenitas, chao. Y la verdad hay meseras que te terapean, carón. Como una vez, carón, le entregué el anillo a una, chao. Pero esta es otra historia, brother. Si esta vaina llega a 2000 likes, te cuento la historia, chao. De cómo entregué el anillo a una mesera, coño.
El caso es que cuando ya estás enfiestado, cabrón, quieres seguir enfiestado más y más, cabrón. Ya te vale madre todo. Tú le quieres seguir, chao. Aunque sepas que al otro día no vas a tener para comer, pero tú quieres seguirle, hombre. Ya te quieres comer el mundo, cabrón. Una mesera y dos chotitos ahí, coño. Madre, cabrón, no tomen, chao. La cantina siempre ha sido un lugar así, lleno de vida, coño. Aquí en México hay un montón de cantinas, brother. Montón de cantinas como las que me gustan, chao. Esas de mala muerte que le llaman, brother. ¿Tú qué prefieres, chao? ¿Las cantinas populachas o las personas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios para saber qué onda, chao. Vamos a ir a la calle, brother, a preguntarle a la banda qué onda, cuál prefieren. Una anécdota ahí de cantina bien chipocluda. Acompáñame, coño, para que lo veamos. ¿Qué pasó, muñeco, coño? Aquí andamos en el mercado, chao. Vamos a ver a la raza, a ver qué nos cuenta, coño, acerca de su borrachera más épica ahí de cantina o algo así más picuda, coño. Vamos a verlo, coño. Acompáñame a verlo, coño. Aquí seguimos, coño, caminando. Vente para acá y encontramos a alguien, chao. ¿Qué pasó, maestro? Aquí estamos con el maestro zapatero, coño. Ya sabes que sin los zapateros no pudiéramos seguir caminando, coño. Ellos tienen la suela bien picuda, bien puesta. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? David, David. Una pregunta, David. ¿Cuál ha sido tu borrachera más picuda que has tenido? Hay un chingo. Porque aparte de chambear, también hay que divertirse, ¿verdad, chavo? Sí, así después de la chamba hay que echarnos una. A ver, pues fue este calorón más, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la historia así más picuda que has tenido? Una de tantas, coño, compártenos una aquí con los compas. Sí, cabrón. Pues una de tantas, de que uno estaba bien pedo, estaba chupando con los cuates, puta, que me voy empeando y me duermo y me paso una carreta. Digo, ¿a poco sí te pasaron carretillas, no, chavo? Uno que por uno. Lo malo que pedo no se vale, coño. No, claro. Culo dormido, culo perdido. Así dice, es, mamá, a huevo. No, y esa fue una de las peores. ¿Y qué te hicieron? ¿Así te rayaron, te pintaron? No, cuando amanecí, chao, puta. Ya andaba con el ganón de fuera. Ya, ¿no? Ya estaba. Sí. Parecía de la gallina, estaba montada. No quiero chico. El huevo, así que. Muchas gracias, amigo, dale, por compartir ahí la anécdota. Órale. Que la pase bien, chao. Solo por hoy. Aquí estamos, coño, en La Naranja, chao, y no por nada de política, carón, así se llaman ellos, ya tienen rato, carón. Saludote. Aquí estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Diego Ávila. Diego Ávila. ¿Alguna anécdota así de borrachera que tengas, una picuda, coño? Pues la única, última anécdota que tuve fue de hace 2 años, que estábamos aquí en el cotorreo, aquí en el mercado. Aquí celebramos en determinada fecha el gremio de carniceros. Ah. Empezamos con el ambiente, porque la música y todo. De ahí, pues ya sabes, uno se enfiesta y nos fuimos, bueno, ¿no? Nos fuimos a la famosa casa de la tía que empezó a trabajar en las tardes. La tía de día se llamaba. Yo no lo conozco. Y nos vamos ese rollo. Madre, ¿qué pasa? Chica. Te pica uno. Se pica, se claro. Pica se uno. Pica uno. Ya después venía uno. Ahora sí que uno no mide las consecuencias. Traía yo mi coche, yo andaba manejando. Y la neta, güey, y pego un borrachazo. Sí, fue la le doy en la torre a mi coche, me llevé todo lo que fue la parte de la dirección y... La neta, escarmentado con ese rollo. Dale, y veo el problema con la mujer todavía, porque pues ella te espera a la hora de la comida todavía. La neta, no te puedes gastar dinero de más. Ya lo sabe, carón, ya lo sabe, brother. Aquí nos encontramos con nuestro amigo Alfredo, el Pulpo. Un saludo aquí a la banda. Un saludo a la banda, al Pulpo, al frente teclado. La ardilla, coño, la fina ardillita que... Ya la falleció. Mejor botana. Ya falleció. Ya falleció la botana, la chiquita. Bueno, sí, chao. Ahí estaban buenos los madrazos que se pegaban allá, muchachos. Así, caro. Aparte, la botanita ya. Estaba buena la botana. Huevo, como que más o menos daban ahí, chao. La jicamita. Con su chile habanero, para su madre. Frijolito, cabrón. Esa madre no fallaba ya. Tú ibas a comer ahí, con ya no llegabas a tu casa. Ya llegaba a la casa, cabrón. Estaba a la vuelta de la chamba esa madre. Puta madre, peor todavía. ¿Qué pasó, machato? Pásele, pásele. Pásele, coño. Pásele, escuchado. Hay aguacate, coño. Si no va a comprar, no mayugue. Hay chicle de monte, ¿verdad? Se llama chicle de monte esta vaina. Hay limón, coño. ¿Qué más quiere, mamé, coño? Así como yo, a huevo.
hay pastillas para el dolor de cabeza, para la reuma. Listo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás, Carón? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te llamas tú, chao? Fernando. Vale, chao. ¿Tú qué prefieres, así, la botana de los bares, Carón? ¿Hay alita, boneless o de la cantina, chao? ¿Cuál te gusta más? Prefiero los chicharrones, la verdad. Los chicharrones y los limones, claro. ¿Eres cantinero, entonces? No. ¿Y qué es lo que te gusta, así, de ir a la cantina, chao? ¿Bailar? Me gusta bailar. ¿Con quién bailas, así? Con mis amigas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Alguna anécdota que tengas ahí, chao, de una cantina o bueno, algo? Bueno, en un antro. ¿Un antro? Mate, de antro, entonces. Bueno, una vez estábamos tomando, así, eso fue como un mes. ¿Un mes? Ajá, y estábamos tomando y ya estábamos bien borrachos y yo quería vomitar. Y sabes que vomita en el baño, nos cobraron 100 pesos por la vomitada. Así, así. Te lo juro, fue horrible. Te sacaron y ya nos 100 sacaron. Y aparte te sacaron, o sea, te sacaron 100 baros. Sí, si nos están escuchando, Tati, exijo mis 100 pesos. Ahí está, sí, vomité bien feo. De bueno, ahí está tus 100 baros, chaval. ¿Me van a dar 100 pesos? No, ¿alguna otra que tenga una más chistosa, algo así? Una anécdota más chistosa que me haya pasado, no, ¿verdad? No, ah, ella te acompaña también. Sí. Ella fue la que vomitó, ¿no? No, yo fui el que vomitó. No se vaya a pintar poco de mal. No. ¿Alguna otra historia ahí? No, pues la otra historia más chistosa que me haya pasado, no, no. Pero tiene una ahí picuda. Ah, no, sí. Pese a un hombre casado. Oye, ¿te dejó? Sí, se dejó. Nata nos pagó la peda. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Vale, muchísimas gracias. Saludos a todos, campeones. Saludos a Lulú, que está aquí haciéndose huevona. Ahí está, mira. Señora. No tienen que hacer. Yo les aconsejo que se cuiden, que no salgan a fiestas, que hagan deporte en su casa, en todo, que hagan ejercicio, que sea 20 minutos al día, no les cuesta nada a nadie. Con 20, ¿verdad? Con 20 minutos al día. Y la neta, se siente bien, se siente uno satisfactorio con su cuerpo, se tiene la satisfacción de verse bien con la ropa, de estar bien con uno mismo. Otra cosa, el calor va a estar rompiendo.
chavos, ya estamos aquí en el Parque Norte Sur, caro, bien padrote, chavos, ya lo saben, caro, y se van a poner guapos estos brothers, coño, nos van a regalar el ticket aquí abajo a tu amigo el más del padroso, coño, para que se lleve una comida bien chingona y una fría, caro, ya lo saben, brother, Norte Sur, mi bar favorito, chavos. Y ya regresamos, brother, ¿qué te pareció, hija? Ponlo aquí en los comentarios, brother. Sigue a la página TVC México, chao. Para más videos, si te gustó, coméntalo ahí, brother. Ya lo sabes. Y nos vemos en la próxima, chao. Detalle esa vaina.